Buenas, ¿cómo andan? Ustedes saben que un poco la idea de este canal es no hablar solo de arte y de teoría del dibujo, que ya vieron que voy a hacer tutoriales y les voy a pasar esa info, sino también hablar de lo que nos pasa a los artistas cuando dibujamos, cuando pintamos. Y hoy vamos a tocar un tema que muchos artistas los incomoda. Y eso es si les gusta el arte que ellos hacen, les gustan sus dibujos, sus pinturas. Si no les gustan, ¿qué piensan ellos de su arte? ¿Sí? ¿Alguna vez escucharon a algún artista que diga no me gusta mucho esto que estoy haciendo, este dibujo no me gusta, es una c***a, no funciona, mierda, desastre, pésimo. No, obviamente que no. El artista, como todos nosotros, tiene que vender, de alguna forma tiene que vender para poder ir al supermercado y comprar el arroz, o la carne, en el caso de que no sean vegetarianos. Y para eso tiene que dar una linda imagen, tiene que vender que su arte es bueno, que es genial y que es carísimo. La realidad y lo que pasa en el detrás de escena muchas veces es muy distinto. Y yo creo que la mayoría de los artistas no habla de eso por una cuestión tal vez de inseguridad o creer que le va a demostrar al otro que eso no es bueno, le va a dar una idea de por qué el otro no lo va a comprar y el artista no va a tener trabajo. Yo no creo que sea así. Yo lo que quiero es enseñarles a dibujar. Quiero que vean lo que le pasa a un artista. Quiero que vean también las crisis y la parte negativa. Hay un montón de cosas negativas, aunque las positivas para mí son mucho más grandes, claramente. Pero no es que no hay crisis, que me gusta todo lo que hago, todo sale bien, todos los dibujos están buenísimos. Está muy lejos de eso, créanme. Quiero aclarar, cuando digo a los artistas, me refiero a ustedes, a mí, a ustedes, a los que dibujan, a los que pintan, a todos los que hacen algo, fotografía, filmar, bueno, diseño gráfico, diseño industrial, arquitectura, toda la gente que tiene un trabajo creativo pasa por estas cosas. Entonces, ¿no te gusta lo que estás haciendo? ¿No te gusta tu obra en general? Bien, ¿por qué esto es una buena noticia? Porque como seres humanos necesitamos un estímulo. Cuando todo sale bien, tendemos a quedarnos en lo cómodo, en nuestra famosa zona de confort, que no tiene que ver con Ricardo Ford, ¿sí? Uno siente que descubre una fórmula, que algo salió bien y que lo va a repetir infinitas veces en el tiempo y que el resultado va a ser siempre bueno y el esperado. Pero no, así no funciona la creatividad, así no funciona la cabeza, así no funcionan los seres humanos, no son máquinas y los que estamos haciendo un trabajo creativo no somos contadores que dan los numeritos y da igual, apretá ese botón y da, no. No funciona la vida así. ¿Hay algo que ustedes hayan planeado y les haya salido todo igual a lo planeado? No, les salió o peor o mejor, pero nunca tal cual lo planeado. Siempre distinto. Es una buena noticia. Tienen para corregir, tienen para ajustar y tienen para crecer. Si no, no tendrían perspectiva a futuro. Estuve investigando mucho online, así que les voy a ahorrar, como siempre, el trabajo y les voy a pasar toda la teoría esta. ¿Por qué lo investigué? Porque me pasa. Uno de los motivos por los que pasa esto es porque su gusto, su capacidad de observar y de entender lo que hacen otros artistas avanza más rápido que su habilidad. Esto se lo escuché decir a John Mayer, así que sepan que les pasa a los más grosos. Ustedes entienden lo que es un dibujo bueno, empiezan a entender, a apreciar la línea, las texturas, el sombreado, a veces el realismo, o si es abstracto, lo abstracto, si es una película, entienden el ritmo de la película o de la canción, y cuando tratan de hacerlo ustedes con su obra, no les sale obviamente al nivel de lo que están viendo, y obviamente están viendo a los mejores, ¿no? Queremos influirnos por los mejores. Tardamos cierto tiempo en llegar a equiparar nuestra habilidad con nuestro ideal o con nuestro gusto. Y lo más probable es que cuando nuestra habilidad sea como nuestro gusto, nuestra observación o nuestro ideal de lo que queríamos que sea,
es que ese ideal al que habíamos llegado ya esté completamente más adelante y, como es todo en la vida, estemos nuevamente disconformes en otro ciclo o crisis y busquemos avanzar más. ¿Pero por qué es esto una buena noticia? Porque su nivel va a haber avanzado y van a buscar todavía llegar más alto. Imagínense si ustedes miraran atrás y preferirían el trabajo que hacían antes al que hacen ahora. Ahí están en un problema. Voy a hacer algunos puntos. Número 1. No están solos. Cliché, pero es así. Esto les pasa a todos los artistas. Me pasa mucho hablar con alumnos y que me dicen: no, no estoy conforme, no me gusta. Y después viene en la misma clase el otro alumno y dice: ah, no, pero yo tampoco. Ah, no sabía que a vos también te pasaba, ¿no? Y ahí vengo yo y les digo: a mí también me pasa. Y más que a ustedes. Quédense tranquilos, es normal y es bueno que esto les pase. 2. Otro cliché. Crítica constructiva y no destructiva. ¿Ok? Analicen qué es lo que no les gusta de su trabajo y vean cómo, de ahí para adelante, cómo hacer para mejorar. No se den con un palo. Mis alumnos y yo somos todos muy crueles con nosotros. Decimos: esto no sirve, está mal la proporción, ¿qué es esto que no me gusta, toda esta línea? No. ¿Por qué? ¿Cómo lo voy a mejorar? Háganlo. Manos en acción. 3. Muestren su trabajo. El trabajo del artista ya, como verán, es muy encerrado. Estamos solos muchas horas en silencio, con música, pero sin gente trabajando. Es importante que no sean solo ustedes los que juzgan su trabajo. Yo aprendí esto de un libro que me regaló mi hermano. Se llama Show Your Work. Ahora les voy a dejar el link abajo en la descripción para que puedan comprarlo. Es un librito muy fácil de leer, como verán. Letras grandes, dibujitos, esquemas. Se lee muy rápido y lo que dice es: mostrá tu trabajo y que lo juzguen otros. No seas el único que lo juzga. Y les voy a confesar, los dibujos que a mí menos me gustan son los que más les gusta a la gente. Yo siempre digo: bueno, no sé, tengo que estar activo en las redes sociales, lo voy a mostrar, de últimas lo borro, lo saco. Y es al que mejor le va. Así que es importante que lo muestren y vean qué es lo que gusta, qué es lo que no, así saben por dónde ir. 4. El síndrome del impostor. Esto es muy conocido, está lleno de información. ¿Qué es esto del síndrome del impostor? Cuando uno tiene éxito y le va bien, cree que es todo casualidad, o que fue suerte, o que no debería ser así. Tiene que ver con la inseguridad de uno con su trabajo. Sepan que tiene un nombre, síndrome del impostor. ¿Por qué tiene un nombre? Porque les pasa a muchos. Está lleno de gente. David Bowie, los mejores. Así que, como verán, hay muchos fracasos y hay mucho atrás de cada dibujo que no está contado en las redes sociales. No crean todo lo que ven. Ese cliché de que se muestra solo lo bueno es verdad. Bueno, muchas gracias a todos. Espero que les haya servido el consejo, que se sientan un poco más acompañados. Si les gusta, comenten, pregunten todas las dudas que tengan, pueden proponer temas que quieren que yo trabaje, que aborde, teoría, lo que sea. Y bueno, ya saben, todos pueden dibujar, sin excepción, ¿sí? Muchas gracias.